que hay gente que coge la marca como a nivel excusa de armas para atacar y solamente sacar su frustración, pero luego en realidad no son videojugadores, solamente están por el postureo. Si de verdad criticas eso, y gustándote Ratchet y Clank, atención, porque si te gusta Ratchet y Clank y te encanta Ratchet y Clank, pero criticas el Hi-Fi Rush, déjame decirte que videojugador tienes muy poco. O sea, de videojugador tienes muy poquito. Por ambas compañías. Entonces, si nos quejamos por una, es muy hipócrita no quejarse por la otra también, en el sentido de que me parece que eso de barrer para tu sitio, eso ya está muy quemado. O sea, si de verdad eres videojugador y de verdad eres realista y objetivo, sabes que eso que ha hecho Xbox también está feo, que es bloquear ese juego para que no llegue a demás plataformas, que es el Hi-Fi Rush. Porque el Hi-Fi Rush podría haber estado perfectamente también en PlayStation, pero no lo está. ¿No lo está? ¿Por qué? Pues obviamente salta a la vista por un bloqueo, como lo que hace también PlayStation. Hay que decir las cosas claras. Un secuestro, ¿no? Hay que decir que, como dicen, es un secuestro. Y Hi-Fi Rush está secuestrado ahora mismo. Hola, ¿qué tal a todos, maníacos? Bienvenidos a mi canal, maníacos. Hacía unos días que no subía ningún vídeo sobre noticias, sobre todo de la actualidad de videojuego. Sí que hemos estado con directos, sobre todo con los estrenos que hemos tenido recientes, como Dead Space Remake, o incluso el Hi-Fi Rush también, que estuvimos pues jugando a ese primer, vamos a decir, entre comillas, exclusivo de la plataforma Xbox, aunque hay que decir que también está en PC y que, bueno, yo lo he disfrutado en PC, y luego hablaremos de este pedazo de juego, porque hay que decir que es un pedazo de juego, pero antes me gustaría hablar de lo nuevo de Resident Evil 4, sobre todo del remake, que bueno, estamos esperando ya que salga, que queda muy poquito, saldrá ese 24 de marzo, maníacos, dentro de muy poquito. Obviamente tenemos que pasar este febrero, que también viene cargado de videojuegos, hay que decir que es una pasada como estamos arrancando este 2023, pero hay que decir que lo último mostrado, que es un nuevo gameplay de unos 2 minutos y pico, casi, bueno, mejor dicho, 3 minutos y algo, que prácticamente nos enseña pues un poco más de este pedazo de remake. Digo pedazo de remake porque parece que Capcom se ha puesto las pilas, y sobre todo después de ese Resident Evil 3 remake, que bueno, habrá gente que le guste, o sea, directamente tengo que decir que a mí no me gustó tampoco tanto como si fue el Resident Evil 2 remake, sobre todo para los fans, que sabéis que el 3 pues pecaba en ese diseño, por ejemplo, de Nemesis, ¿no? Y por ejemplo de algunas cosas que no estaban implementadas en el lo que es en el remake, porque en el original pues fueron también muy épicas en su momento. Hay que decir que la torre de reloj y la escena del helicóptero también y demás, pues fue brutal en ese original, ¿no? En ese juego original lanzado a final de los 90. Maníacos, es algo que no podemos pues dejar atrás o olvidar, o mejor dicho, pues apartar cuando eres de verdad fan de Resident Evil, sobre todo en mi caso y en mi opinión, ¿de acuerdo? Yo sé que, como digo, hay gente que puede parecerle el mejor remake del mundo. Para mí, maníacos, el mejor remake de Capcom hasta la fecha, sobre todo de la saga Resident Evil, es el 1, maníacos, lanzado también en GameCube. El primero fue en GameCube. Y luego, obviamente, también las adaptaciones que salieron también para las consolas posteriores como PlayStation 3 y PlayStation 4. Un pedazo de remake es el Resident Evil 1, eso es indiscutible. Pero también Resident Evil 2 fue un antes y un después dentro de lo que es en el campo de los remakes, de recrear una obra tan fantástica y tan grande como ha sido Resident Evil 2, por ejemplo. Para mí fue el mejor, bueno, para mí es el mejor, de los mejores remakes, mejor dicho, que ha lanzado Capcom al día de hoy. Parece ser que con el Resident Evil 4, o sea, estamos viendo que incluso las mejoras que van a implementar, incluso que ya han implementado, como lo que voy a mencionar ahora, que hay un nuevo personaje, un nuevo enemigo dentro de los aldeanos maníacos de Resident Evil 4. Sabéis que pues estamos en las aldeas maníacos y hay los enemigos son aldeanos malignos que nos persiguen maníacos. Y hay que decir que pues fíjate que pensaba, fijaros que pensaba que no se podía mejorar a lo mejor pues los enemigos y la variedad de enemigos que estaban, que, bueno, más que mejorar, que no se podía adaptar un enemigo que a lo mejor pues encajase de verdad dentro de lo que es de los aldeanos y demás, y de, sobre todo de los enemigos que hay en Resident Evil 4, ¿no? Pero sí que lo han hecho, maníacos, y es que parece ser, como digo, que van a pues a quitar un poco ese mal sabor de boca que dejó Resident Evil 3, y es que han añadido incluso un enemigo que es como una especie de una especie de bárbaro, pero como más salvaje de lo que ya era incluso el de la motosierra. Es que es incluso, ya os digo, es como de lo más salvaje que hay ahora mismo en el tema de los enemigos de Resident Evil 4. Y es un tío que va con una cabeza de como de vaca, maníacos, como si fuese una cabeza de un toro, y lo que es, está como la cabeza es cortada, o sea, está prácticamente la cabeza como si fuese una máscara, o sea, el tío es que ha cortado la cabeza de un toro o de una vaca y se la ha puesto en la cabeza, o sea, va con la máscara ensangrentada y va con el prácticamente con la parte de la cabeza total del toro, ¿no? Y encima lleva una maza, maníacos, parecida a un jefe normando, maníacos, de Normandía, de los galos antiguos, maníacos, y es que el tío va con la maza y va repartiendo leña al máximo, ¿eh? Y sobre todo,
es que he visto en el gameplay, que por cierto recomiendo que veáis el gameplay porque la verdad es que es brutal, o sea, es que es la antesala a lo que nos vamos a encontrar en el remake y, como digo, va a ser otro de los grandes remakes que hemos tenido, porque hay que decir también que Dead Space recientemente también ha sido brutal la fidelidad de ese juego, por Dios, o sea, la recreación ha sido perfecta, incluso las mejoras que han añadido han sido brutales, o sea, es que es perfecto el Dead Space Remake, ¿no? Hay que decir que es igual al original, pero, oye, pues añadiendo mejoras, que es lo que están haciendo con Resident Evil 4, y me ha gustado eso del nuevo personaje con ese aspecto, con esa cabeza de toro, y sobre todo, pues, que es un bicharraco, maníacos, que va con el martillo y va reventando todo, y encima se suma al de la motosierra también, o sea, es que es una brutalidad, yo creo que va a ser incluso más difícil que el original, ¿no?, que Resident Evil 4, y eso me gusta, maníacos, sobre todo la ambientación, se ve la casa de Luis Era, y la casa de Luis Era a nivel de escala, maníacos, a nivel de escala real, es brutal. Eso es una de las cosas que me gusta de la Next Gen, sobre todo, de cuando se adapta un juego antiguo a lo que es a las características de la Next Gen, ¿no? De verlo en escala más amplia, en escala real, y de ver, por ejemplo, la cabaña de Luis Era de manera, pues, oye, más realista, y que te puedes perder incluso más. O sea, en el sentido de que, oye, pues, es más grande, como digo, al nivel de escenarios es lo que más me gusta, la escala real, ¿no? Una escala más abierta. Y eso lo hace mucho más inmersivo y más largo, maníacos, porque yo creo que nos durará incluso más que el original de Resident Evil 4, ¿no? Y eso es algo digno de admirar, maníacos, y sobre todo esa fidelidad que ya está mostrando antes de salir este Resident Evil 4 Remake. Han habido quejas con el tema de la lluvia, hay que decirlo. El tema de la lluvia, pues, ha molestado a varias personas porque dicen que la lluvia, pues, que como que se ve muy blanca, que no encaja muy bien en el escenario. Yo tengo que decir que me he estado fijando y la lluvia es que el tema de la iluminación afecta mucho a la lluvia, ¿no? No es como, por ejemplo, hace, yo qué sé, una generación, o mejor dicho, hace dos generaciones, porque tenemos ese concepto de la lluvia de cayendo, por ejemplo, de que caiga en forma de tira recta y sobre todo perfecta a nivel vertical, cuando, por ejemplo, eso es imposible a nivel natural, ¿no? Y tenemos ese concepto del videojuego un poco más atrasado de lo que tendríamos que tener, porque hay que decir que sí, que hay juegos modernos, por ejemplo, The Last of Us lo hace muy bien el tema de la lluvia, pero hay que decir que son motores distintos, son técnicas distintas, pero no está mal en Resident Evil 4. Lo que pasa es que esa iluminación y ese entorno también con el tema de las antorchas y el fuego hace que a veces parezca que las gotas de lluvia a lo mejor sean leche, hay que decirlo así de claro, sea algo blanco, no sé, y hay gente que dice que es pintura, hay gente que dice que son otras cosas, maníacos, no voy a mencionar aquí, pero hay que decir que hay gente que dicen que son, puede ser un montón de tipos de cosas, y que, oye, pues cada uno tiene su concepción, pero tengo que decir que no están mal hechas, o sea, no veo tampoco una queja tan bruta como se está haciendo en algunos foros, maníacos, que se está llevando el juego, vamos, a la guillotina por el tema de la lluvia, ¿no? Que se ve, dicen que es muy exagerado, que se vea muy blanco, no sé qué, se ve que molesta, parece un ruido dentro de la pantalla, un ruido pues molesto a nivel visual. Y no, maníacos, son distintos tipos de iluminación, distintos tipos de entornos cuando está cayendo la lluvia, y que yo lo he visto, por ejemplo, cuando sales de la cabaña Luis Era, y hay partes que cuando están con las antorchas, los aldeanos y demás, pues se ve un poco más blanco lo que es las gotas, pero luego cuando está un poco más oscuro y demás, pues se ve realista, es que no lo sé, no lo veo un fallo, a mí no me molesta. No estamos hablando de las gotas que salieron de lluvia en el tema del GTA San Andreas, por ejemplo, el remake que hicieron, ¿no? O sea, que ese desastroso remake que soltaron del Collection del GTA, que sí que en el San Andreas, por ejemplo, la lluvia parecía que, no sé, parecía una mancha codificada de... parecía un canal codificado, maníacos, de los antiguos, o sea, en plan, parecía una raya de interferencia, o sea, eso es distinto la lluvia, que esa sí que molestaba a la del GTA San Andreas, pero esta, maníacos, de verdad, no entiendo la queja ninguna. Creo que va a ser uno de los mejores remake, incluso va a estar a la altura del Dead Space Remake. Creo que de aquí no me equivoco y creo que va a ser así. La apariencia del juego es brutal, o sea, Leon, el entorno, o sea, el pelo, el modelado incluso mejor que lo de Resident Evil 2, o sea, es que hay una subida, le noto un poco más de subida a nivel técnico, y me gusta mucho cuando los aldeanos están mojados también de la lluvia y entran y van con las antorchas, la sangre se queda muy, lo que es muy pegada con esa mezcla de agua y de sangre en la ropa, o sea, he visto cosas que digo, bastante guapo, o sea, va a estar este remake, las explosiones me gustan un montón. Está muy fluido, maníacos. Creo que va a estar muy bien optimizado, como ha sido los remakes hasta ahora de los Resident Evil. Y creo que Capcom va a dar un pelotazo con este Resident Evil 4 Remake. Además, que es un Resident Evil muy querido también por los fans. Y que de verdad es muy completo este juego. O sea, yo creo que nos va a dar horas de diversión. Y el directo que haremos aquí también día 1 va a ser súper completo, maníacos. Yo creo que lo vamos a flipar los que me acompañéis en ese directo. Que siempre tenemos costumbre aquí, de, sabéis, de iniciar los directos de los estrenos también día 1. Y aquí creo que lo pasaremos bastante bien. Y luego, por otra parte, maníacos, pues me gustaría comentar
alguna cosita que he visto también por ahí del tema nuevo, bueno, del tema nuevo, del nuevo gameplay de The Day Before, maníacos. Sabéis que es otro juego que, bueno, es un poco en el entorno también un poco pandémico, hay que decirlo, pero de al estilo más The Last of Us, hay que decirlo, que es una copia de The Last of Us con su, bueno, con su estética y su ambientación original. Hay que decir que hay un montón de juegos que son de supervivencia, que son a nivel de mundo postapocalíptico, y este juego pues ha tenido un nuevo gameplay que acaba de salir hace muy poquito, hace unos minutos prácticamente, creo, y lo he visto, maníacos, he visto el gameplay. Tengo que decir que cuidado con The Day Before, ¿de acuerdo? Estábamos al tanto de este juego, yo llevo al tanto también desde que se anunció prácticamente su tráiler oficial gameplay del año pasado, y que pues le seguíamos la pista desde hacía tiempo. Pero tengo que decir que hay que tener cuidado porque este último gameplay ha mostrado que tiene un downgrade de la hostia, maníacos. O sea, tener cuidado porque creo que no lo están llevando bien el desarrollo. De hecho, se ha retrasado a noviembre de este año. O sea, cuando termine este año saldrá este juego, si es que sale. A nivel fecha fija dicen que saldrá en noviembre de este 2023, ¿no? Pero tampoco sabemos si será exacta la fecha. Hay que decir que han tenido problemas incluso con el nombre del juego, o sea, The Day Before, por el nombre de marca. Han tenido problemas con el derecho de autor del propio nombre. No entiendo cómo han podido tener problemas con la marca si sabes que si empiezas un proyecto, si financias ese proyecto, si registras todo lo que hay en ese proyecto, cómo tienes problemas con el nombre del título. Y se dice que ese nombre ya se había registrado un año antes, pero que el autor y el que registró el nombre no había dado ningún motivo de reclamación sobre el derecho de autor y ha esperado, se dice que ha esperado al último momento para joder al estudio, ¿no? Para FNTastic, que es el estudio a cargo de este The Day Before, y de que el tío, pues el dueño de la idea, lo que es de la patente original, pues estuvo esperando a que el juego avanzara para joder al estudio. Según dice, este es el comunicado del estudio, por eso han retrasado el juego, ¿no? Pero me parece un poco raro, maníacos, esto de que sea por un derecho de autor de un título y sobre todo del nombre del juego, ¿no? Porque no lo sé, maníacos, creo que me parece a mí que es una excusa porque tienen problemas con el desarrollo del juego y me lo han enseñado, maníacos, porque de verdad tiene un downgrade de la hostia. O sea, si os fijáis bien, el juego que ha soltado, lo que es el gameplay actual que ha salido, se ve una chica que es prácticamente pues uno de los personajes que te puedas editar en el juego, porque sabéis que va a ser como tipo de Last of Us, mundo abierto, una especie de DayZ mucho más avanzado, con más posibilidades, sobre todo a nivel de gestionar los recursos, objetos y demás, y que pues va a ser prácticamente, como digo, un The Last of Us mundo abierto, algo que puede ser muy parecido a lo que está preparando también Naughty Dog con el tema de su propio multijugador de The Last of Us, que es el de Faction, y que puede ser, maníacos, que a lo mejor pues quieran llegar a ser un poco competentes o competencia de Naughty Dog, ¿no? Hay que decir que es una copia, porque The Last of Us fue pionero en el campo y sobre todo a nivel del estilo cinematográfico, cámaras, planos, el estilo también a nivel narrativo, el estilo también de ambientación, y creo que esta gente, pues como digo, pues nos van a brindar algo que va a ser como una especie de The Last of Us, como digo, mundo abierto, sobre todo mundo abierto, multijugador y demás, pero es ese downgrade el que a mí me molesta sobre todo, y porque me parece un poco ridículo que el año pasado yo haya visto el título. Yo creo que todo el mundo ha visto ese tráiler gameplay del año pasado, por eso tenemos tantas ganas, porque ese tráiler gameplay se veía bastante bien para ser un juego de mundo abierto, multijugador post-apocalíptico, y se veía, sobre todo la calidad, era como prácticamente jugar a un The Last of Us remaster, un poco más de más calidad, porque hay que decir que hay cosas del tráiler pasado, como el tema de la iluminación, reflejos, incluso texturizado, incluso las mecánicas, maníacos, de vehículos que se veían con el tema del barro y demás, y se veía muy bien, ¿no?, para ser multijugador, y se veía algo que parecía a veces un poco irreal, ¿no?, porque estamos acostumbrados a ver juegos de mundo abierto también, de esta estética, pero que no son tan portentos, ¿no?, a nivel técnico. Y eso era un poco como el juego que iba a dar un poco el salto, iba a dar un poco el salto a nivel técnico y que iba a mostrar un poco de esa next gen a nivel de mundo abierto, ¿no? Pero fijaros bien en el último gameplay. Aquí voy a poner un par de imágenes, pero la sensación que me da cuando veo a la chica moverse, y sobre todo en la calidad técnica, no solamente por el modelado, sino por el entorno, me recuerda a un puñetero Fortnite. Me recuerda a un puñetero Fortnite cambiando la paleta de colores, esa tan llamativa, y de colores así tan, tan intensos, por algo más oscuro, por algo más State of Decay. ¿Sabéis lo que quiero decir? Un poco más juego como el juego de State of Decay, que es el otro posapocalíptico que hay de licencia en Xbox, ¿no? Es algo así, maníacos. No me recuerda a mí a una calidad tan bruta como lo que se vio el año pasado. Lo veo incluso, hay que decir que la cámara mejor ha cambiado un poco. No sé si tendremos la posibilidad de cambiar la cámara tanto a un nivel más de tercera persona que de cámara al hombro, pero se nota el bajón, se nota un bajón, incluso pues un bajón brutal, maníacos. Hay que decir que se nota un bajón, pues que coño, que vamos, que lo que me vendieron el año pasado no está.
o lo que no han estado vendiendo el año pasado no está, hay que decirlo. Yo no sé lo que opináis, me lo podéis dejar en la caja de comentarios, pero cuidado con The Day Before, porque creo que no va a ser lo que estamos esperando y que creo que esos problemas que supuestamente dice el estudio que tienen, creo que son una excusa, porque en realidad no pueden enseñarnos un juego tan bruto como enseñaron el año pasado, y que creo que no, que a esa calidad que enseñaron el año pasado no puede estar a nivel de estable ahora mismo. O sea, no pueden mantener una estabilidad buena para poder soltarlo a nivel multijugador. Y han tenido que recortar, porque hay recortes. O sea, el juego no se ve igual de espectacular, por mucho que a lo mejor quiera decir la gente que es igual. Lo siento mucho, pero para mí es mi sensación. Hay un downgrade, de la hostia. Un downgrade de la hostia, maníacos, sinceramente. Y por otra parte, maníacos, y algo que sí que me gustaría pues decir y dejar claro, hay que decir una cosa. Si no te gusta el Hi-Fi Rush, ¿de acuerdo? El último juego que ha salido de Tango Gimmick Wars, que bueno, que está exclusivo dentro del ecosistema de Xbox, que es un juego muy guapo, o sea, muy bonito, maníaco, es un juego pues con una estética prácticamente cel-shading, bueno, el juego es cel-shading, pero una estética y una ambientación pues un poco futurista, un poco cyberpunk, pero con un toque, maníacos, muy, muy parecido a lo que soltaba también lo que es PlayStation 2 y lo que es sobre todo la Sega Dreamcast a finales de los 90, con una estética muy gamberra, maníacos, un estilo muy técnico a nivel gamberro, como malote, maníacos, el estilo que nos gustaba a nosotros a los noventeros, y sobre todo pues ese principio del 2000 que entraba también fuerte con esa Dreamcast, ¿no? Ese estilo cel-shading que recuerda un poco también al 13, como digo, o al Jet Set Radio, maníacos, un juegazo también brutal de la Dreamcast. Incluso pues con los primeros toques también que tenían los Ratchet y Clank, porque es muy parecido a Ratchet y Clank, incluso con los movimientos así un poco lentos, porque hay que decir que es un hack and slash puro y duro, de dar golpes, de hacer combos, incluso de tener acompañantes que van pues por ejemplo pues disparando y demás, ¿no? Hay que decir que a mí me ha gustado bastante, y que digo que tiene mucho el parecido también con Ratchet y Clank y con Jak and Daxter también, o incluso con Sly Cooper, maníacos, mítico Sly Cooper con Sly, sobre todo los movimientos así un poco lentos, pegando pues en vez de con la hoz, maníacos, pues pegando con ese brazo que también lo convierte en una especie de guitarra, maníacos, a nivel de pues de a nivel mecanizado, ¿no? A nivel de pues a nivel robótico, maníacos, y sobre todo con piezas de acero, y que coño, que está muy chula la idea, maníacos, me recuerda un poco porque forma un poco como una guitarra. Hay que decir que es un juego muy rítmico, porque de hecho de eso se trata el juego también, de pegar combos con el ritmo de la música, y que eso está súper coordinado, eso es una maravilla, y que podría decir un montón de cosas que tiene positivos, maníacos, pero tampoco me quiero enrollar mucho, porque el juego, la verdad, lo vale el juego, ¿eh? O sea, yo sé que hay gente que se lo está criticando porque haya salido en Xbox. A mí eso me da igual, maníacos. Sabéis que yo soy videojugador y digo las cosas como son. Ese juego es un juegazo, maníacos. La nota la veo merecida. Es un juego plataformero, por Dios, que hacen falta que muchos estudios se sumen, a hacer plataformas, maníacos, que es algo que falta a nivel de género de plataformero. O sea, falta que se hagan juegos así, tipo Hi-Fi Rush o tipo Ratchet y Clank, tipo Jak and Daxter, que a ver si Naughty Dog, por favor, nos brinda con un puñetero remake o algo que continúe la licencia de Jak and Daxter, que me parece una IP brutal y que la tienen ahí muerta de risa, que yo espero que hagan algo con esa IP. Pero que lo que quiero decir es que Hi-Fi Rush es un juego que lo tiene prácticamente todo a nivel del género que es. Es que es brutal. O sea, las combinaciones, ese toque RPG, los avances, la evolución, la compra de habilidades, o sea, la forma de habilidades, tanto para el acompañante como para ti, maníacos, o sea, es que, no sé, tiene de todo. Recuerda también un poco incluso hasta el Devil May Cry, ¿no? O incluso al God of War en algunos momentos a nivel del hack and slash que tiene, y sobre todo los combos. Sobre todo esa parte también, Keep Time Events, ese mini Keep Time Events que tienen en muchas zonas, porque hay que decir que muchos de los jefes que te encuentras en tipos arena, a nivel robótico y demás, recuerdan mucho también a jefes que hay en God of War, también en Ratchet y Clank. Por eso lo quiero comparar con Ratchet y Clank a nivel de PlayStation, porque hay gente de PlayStation, supuestamente, porque hay que decir que para mí, si criticas los buenos juegos, da igual la plataforma que sea, no eres videojugador, ¿de acuerdo? O sea, si tú criticas un juego que esté en otra plataforma que no sea PlayStation, y eres Sony o te gusta mucho PlayStation, es que no eres videojugador de verdad. O sea, lo único que estás es porque te gusta la marca, o en el sentido porque coges esa marca a nivel excusa armamentística, como siempre digo, que hay gente que coge la marca como a nivel excusa de armas para atacar y solamente sacar su frustración, pero luego en realidad no son videojugadores, solamente están por el postureo. Si de verdad criticas eso, y gustándote Ratchet y Clank, atención, porque si te gusta Ratchet y Clank y te encanta Ratchet y Clank, pero criticas el Hi-Fi Rush, déjame decirte que videojugador tienes muy poco. O sea, de videojugador tienes muy poquito. Porque este juego lo tiene todo prácticamente de lo que te gusta a nivel, lo que le gusta a uno, que sea fan también del género, a nivel plataformero y hack and slash. Creo que este juego es impecable, no es un juego perfecto, pero es un juego de verdad que te entretiene,
que tiene, la verdad, un dinamismo brutal. O sea, los escenarios son muy buenos, maníacos, no son monótonos, como en otros juegos que intentan pues, ser un poco así también a nivel de Celestadien. Hay que decir que yo, por ejemplo, Borderlands es una saga que se quiere mucho, la gente le gusta mucho, pero a mí, por ejemplo, Borderlands siempre me daba una sensación un poco de monotonía. Y mira que el juego pues intenta ser pues lo menos monótono posible, ¿no? Pero para mí me daban sensaciones. Muchos juegos de tipo Celestadien me han dado a lo largo de estos tiempos un poco más de esa monotonía, ¿no? Como que no pueden salir de ahí, ¿no? Que de esas paletas de colores, de esa iluminación. Y lo que hace Hippie Rush es llevarte a muchos apartados que hacen que sientas novedad cada vez que avances. Y eso es muy difícil de conseguir, sobre todo en el género plataformero, maníacos. Es complicado. Y ellos lo consiguen, maníacos. Ellos lo consiguen. Ahora quiero decir una cosa más sobre el tema de Hippie Rush. Hippie Rush es un juegazo, hay que decirlo, es un juegazo. Yo le doy un 8, le puedo dar un 8 y medio de juego, porque nunca me gusta darle el 10, porque para mí el 10 es algo perfecto y creo que no hay juego perfecto. En definitiva, maníacos, pienso que es un gran juego, un juego muy bueno, pero que claro, te tiene que gustar también el género, ¿de acuerdo? O sea, cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero el juego es muy bueno. Me parece una tontería el hate que se está llevando por parte de algunos medios incluso, maníacos. Esto pasa como cuando criticaban a lo mejor incluso hasta el Kena, o han criticado al Stray por estar en PlayStation. Esto no podemos sumarnos a todo esto, maníacos. O sea, es que da igual de la plataforma que tengas a nivel de preferencia. O sea, si te gusta el videojuego y sobre todo estás jugando a Hippie Rush, es muy difícil que no te guste el juego. Si lo criticas sabiendo que el juego está bien, es porque en verdad no estás mirando el juego, estás mirando solamente porque estén en dicha plataforma, y eso me parece absurdo, maníacos. Ahora, porque estar en dicha plataforma, también quiero mencionar que esa gente que se ha pasado el tiempo criticando a PlayStation por el tema de los bloqueos, que si Sony bloquea, que si Sony compra exclusividades y demás, pues oye, que miren un poco también el tema de Xbox también con el tema de Hippie Rush. Es un juego que lleva en desarrollo de 2017, un juego que lleva bastante tiempo en desarrollo. Estamos hablando de que si lo ponemos a comparar con un título de Xbox, lleva pues desde que salió Forza Motorsport 7. O sea, estamos hablando de 2017, ¿de acuerdo? Y que, pues, oye, pues, si dices que o te quejas de los bloqueos que hace PlayStation, porque obviamente son empresas que van, pues, a la lucha constante y que adquieren exclusividades temporales, compran aquí, compran allí, y es algo que es algo normal en la pelea de la industria del videojuego, ¿no? En esa pelea, en esa guerra que tienen las marcas, ¿no? Y entonces, si te quejas de esos bloqueos, como por ejemplo los exclusivos temporales de PlayStation, pues ten en cuenta que esto que ha pasado con Hippie Rush y que no está en PlayStation es una jugada por parte de Xbox también a nivel de bloqueo, de quedárselo en su plataforma. Porque este juego empezó en desarrollo y empezó siendo ya financiado cuando ni estaba Bethesda con Microsoft. O sea, antes de que ZeniMax llegase a Xbox. O sea, estamos hablando de que ya fue Microsoft la que se adelantó y dijo, esto para aquí, esto para Xbox. Esto fue un agarre como el que hizo hace unos años en la generación de 360 con Tomb Raider. Hay que decirlo que es así. O sea, hay que decirlo que es así. Lo que hizo con Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, la secuela de ese reinicio de Tomb Raider, hizo lo mismo. Pagó 100 millones, esta vez pagando. Creo que también ha hecho lo mismo con Hippie Rush. Pero hay que decir que con el juego de la 360, el Tomb Raider, la secuela de Tomb Raider, sí que sabíamos la cantidad que había aportado Microsoft para quedarse con esa exclusividad en 360 y dejar a los usuarios de PlayStation 3 sin la secuela. Eso fue un bloqueo y eso fue una compra de exclusividad. Obviamente luego ese juego salió en PlayStation 4, pero se tiró una generación entera estando en 360. Entonces, a eso me refiero, que siempre hay bloqueos y siempre hay compras por ambas compañías. Entonces, si nos quejamos por una, es muy hipócrita no quejarse por la otra también, en el sentido de que me parece que eso de barrer para tu sitio, eso ya está muy quemado. O sea, si de verdad eres videojugador y de verdad eres realista y objetivo, sabes que eso que ha hecho Xbox también está feo, que es bloquear ese juego para que no llegue a demás plataformas, que es el Hippie Rush. Porque el Hippie Rush podría haber estado perfectamente también en PlayStation, pero no lo está. ¿No lo está? ¿Por qué? Pues obviamente salta a la vista por un bloqueo, como lo que hace también PlayStation. Hay que decir las cosas claras. Un secuestro, ¿no? Hay que decir que, como dicen, es un secuestro. Y Hippie Rush está secuestrado ahora mismo y no llegará a PlayStation porque es un secuestro de IP. Claramente. Claramente. Y bueno, maníacos, dejadme en la caja de comentarios lo que opináis sobre el tema de todo lo que hemos hablado, tanto de Resident Evil como el de Day Before, Hippie Rush, y qué os parece todo lo que hemos comentado aquí en el canal. Dejadme también un enorme like, maníacos, que sabéis que lo agradezco mucho, y sobre todo compartirlo con algún amigo, algún vecino o incluso, maníacos, algún familiar que le guste también el tema de la temática de videojuegos y sobre todo de la actualidad de este mundillo que tanto nos gusta. Maníacos, un abrazo enorme y que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología. Y oye, si eres nuevo, pues suscríbete si quieres también estar al día y sobre todo entrar en la familia de los maníacos, que ante todo somos videojugadores y realistas. Un abrazo enorme, maníacos, y hasta pronto.